Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Basajao Gamer Donde vamos a continuar con la temporada 6 de SnowRunner eh, Creo que me he liado, pero bueno, da igual eh, Empezamos fuerte en el lunes con mogollón de energía, como podéis ver Bien, eh, lo dicho, eh, seguimos con SnowRunner porque tenemos eh, muchas cosas que hacer todavía en, en Main En la temporada 6 de Main y entre ellas está esa misión de la antigua serrería que bien iniciamos después de reconstruir el taller, pero resulta que eh, hicimos una primera parte, transportamos unas cuantas cosas que además tuvimos muchos problemas para conseguir llevar todos los suministros a la zona donde teníamos que llevarlos y eh, no era todo. Había una segunda misión antes de la cual tuvimos que hacer la del transporte este del remolque enorme, este que estaba en la otra punta del mapa. Que no fue tan difícil gracias a la pericia del, del coche, no del que lo conducía. Y ahora tenemos que atender a esa misión. La serrería fase final. Que en la que tenemos que conseguir un total de 4 unidades de consumibles y de 4 bobinas de metal. Lo que ya nos hace es. Nos está señalando de que tendremos que llevar o bien un camión tándem. O bien un semirremolque... Bien, pues. Nos ponemos un poquito. Manos a la obra y evaluamos. Uno, ¿dónde tenemos consumibles? Aquí. ¿Cuántos tenemos de consumibles? Dos. No tenemos todos los consumibles que necesitamos, pero sí tenemos todas las bobinas de metal que necesitamos. Otro lugar donde podemos tener este almacén que está aquí, tenemos ladrillo, no nos sirve. Otro almacén que tengamos por aquí, tenemos aquí. Aquí tenemos bobinas de metal a mansalva. Podríamos ir a por las bobinas de metal en este preciso punto. Y los consumibles. Tenemos dos allí. Y ya está. A ver aquí arriba. Tablones de madera, ¿no? aquí ni de coña aquí habrá tablones de madera mientras no coman madera esto no nos sirve eh, tenemos un problema con los suministros tenemos un problema con los suministros no tenemos eh, consumibles suficientes en este mapa ¿Por qué no? No. ¿No tenemos consumibles en ningún lado? Necesitamos cuatro. Muy buenas tardes, José Manuel. Eh, sí, efectivamente. Has vienes de Judy, de verla pasar cantas con el, con el cuarto episodio de... No cuarto, no tercero. Del Dark Picture. Del Dark Pictures. Eh, a pasar las canutas. Sí, yo creo que en, en, tenemos un pequeño problema logístico. Tenemos un pequeño problema logístico. Y es que no tenemos consumibles en ningún lado. Y estaba oteando por si hay... Consumibles en algún lugar, porque sé que hemos, hemos llevado consumibles a alguna misión y es posible que ahora no nos cuadre precisamente por eso, porque estaban en un remolque. Y el hecho de que no tengamos consumibles en ningún lado me hace pensar que tiene que haber un remolque. Mm, vaya F, ¿dónde? Joder. Eh, ¿Dónde están los consumibles? Esto era... Entrega en el muelle. Esta es del muelle que era. Arena empaquetada. Tampoco se van a comer la arena empaquetada. Tenemos dos de consumibles y eh, cuatro de bobinas de metal aquí. Tenemos bobinas de metal abajo Más accesibles. Pero no, no. No tenemos consumibles. Eh... Sí, bueno, había gente diciendo que bueno, que podía, que no sé qué. Uy, ¿dónde tengo yo los consumibles ahora? ¿De dónde saco yo consumibles ahora? Ah, un moment. No. Por un momento me había hecho ilusiones. Ostras, eh, pues tenemos un problema bastante grande. A no ser que se coman ladrillos que tenemos ahí. ¿Cómo hacemos esta misión? No sé cómo hacer la misión. Porque aquí tenemos dos, pero necesitamos cuatro. Pero no sé si habrá algún remolque por ahí tirado. Aquí trajimos una cosa y no nos ha activado nada. Eh, tenemos un problema bastante gordo, eh. Estación de combustible nueva, semirremolque de combustible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Eh, vamos a intentar hacer esta. Vamos a intentar hacer esta, que es la de llevar el remolque de combustible que hemos estado utilizando de forma constante en el almacén ese. Que si lo llevamos a la gasolinera, activamos la gasolinera. Pues es bastante útil saberlo. O sea, está bien saberlo, la verdad. Ahora la cuestión es, eh, ¿qué camión podemos llevar? ¿Qué camión tengo yo con quinta rueda baja? Eh, este. No. El Longhorn. El Longhorn lo tengo con rueda baja. Así que vamos con el Longhorn. Buena, Judith. Bienvenida. ¿Estás tú? Pues vamos con el Longhorn a, a, por, ese, a por ese remolque de combustible, semi-remolque de combustible, para traérnoslo a la gasolinera y de esa manera tener esa gasolinera ahí eh, habilitada. De manera que luego ya se pueda, por ejemplo, repostar eh, otros, re, otros remolques que tenemos por ahí. Por ejemplo, al lado cerca de esa gasolinera tenemos un remolque de, de servicio. Que nos puede venir muy bien para. Que nos puede venir muy bien para. Bueno, pues para seguir abasteciendo a nuestros camiones. De combustible. Sobre todo si tenemos que ir al otro mapa. Si tenemos que ir al otro mapa nos va a venir muy bien. Pero sigo dándole vueltas dónde están los consumibles que nos faltan. ¿Vale? O sea, nos faltan consumibles. Dos. Unidades de consumibles. Sé que hice, no me acuerdo en qué misión. De por ahí abajo, además. Queda de llevar consumibles. Igual un taller o el almacén ese que está ahí abajo, que no tiene consumibles, pero, pero necesitaba consumibles. ¿De dónde saco yo los consumibles? ¿Esos se fabrican? Y si me vais a preguntar si eso se come, sí, son consumibles. ¿Qué tal el, ¿Qué tal va el juego? Porque lo que he visto yo así por encima... Me he perdido el principio Parece ser que es un Un informe de guerra ¿no? Una reunión una, Un juicio de estos Y está recapitulando sobre lo que ha pasado Piensa que si Que si le están haciendo eso al, a Esa entrevista en el futuro Un futuro sobre el pasado No se lo hacen por haber Hecho las cosas bien, así que normal Que muera alguien, ¿vale? Otra cosa, deja a alguien vivo Judith, por Dios. No sé si se me escucha justito. Espero que se me escuche lo suficiente. Eso intenta, ¿no? Si ya lo sé, si ya te he escuchado decir que, que te gusta que sobrevivan todos, se, se me oye perfecto. Bien. Ya ver es cuestión de gustos eh... Pero bueno Vale Ya ves el camino sin tener que mirar al mapa Hemos ido tantas veces por aquí ya. Y a ver, igual eh, eh, no me he fijado mucho en, en algunas cosas. Porque he estado, he estado probando el Super Good en GP. Para traeroslo un poco al canal. Para que lo echáis un vistazo. Porque a mí me parece uno de los juegos de conducción más divertidos que hay ahora mismo en Steam. De estos arcades estilo Art of Rally Pero es diferente Porque es una mezcla de, de Art of Rally Con los arcades clásicos y Gran Turismo Que es... Le falta contenido Yo eh, sin haber hecho mucho Ya, ya me doy cuenta El Wood of War va igual que el Kina Que es peor que el Ruined King Pero en un estado semejante la verdad es que había comentado que esta semana, eh, igual intentábamos hacer ahora a las 7 el Far Cry con el objetivo de, de darle una reona a ese juego para luego ya centrarme en otro, ¿no? Pero eh, también. No sé, eso es que todavía no tengo muy claro si me merece la pena ponerme a jugar mmm, directos o, o me, me apetece jugarlo en, en privado y, y subir los gameplays al, al canal sin más. Me gustaron, me gustaron, me gustaron. Pero ahí no estoy, ¿eh? En esas no estoy. Esa es mi casa de vacaciones, ¿vale? Esa es mi, mi morada de, de vacaciones. Así, allí donde veáis una cueva, pensad que si me voy de vacaciones puedo estar ahí. Y si vais corriendo y os dais un coscorrón, ese he sido yo. O mi espíritu, ¿vale? O sea. Cuantas más estalactitas tenga la cueva, más, más, eh, más es mi hogar, más tiempo llevo ahí. De verdad, las, las estalactitas son palos que he ido dejando. Hay una que pone Battleborn. Quizá lo traiga el modo. Co ¿eh? Quizás lo traiga en modo cop el juego que los otros no lo tenían. Ah, el. el, el ¿Cómo se llama? Ese Es de Dark Pictures Anthology, pero ¿cómo es el, el título del juego? Que yo ya me. Estaba en mano. Me dan. Eh, tengo que decir, o sea, ¿cuál es el que estás jugando ahora? Porque lo de Dark Pictures suena. Bueno, es que son todos. House of Husses. Vale. Son 7 kilómetros de cueva. Que me gusta, de vez en cuando me gusta andar. Es cuando quiero hacer fitness. Vale, adelante. 7 kilómetros de cueva, está bien. La verdad es que eh, tenéis que tener en cuenta una cosa, y esto os, os lo puedo recomendar a cualquiera: en verano, cuando hace mucho calor, hiza cuevas, id a, id a, haced un poquito de espeleología. valles frondosos con río y cuevas lo mejor para pasar el verano eso vale no me acordaba de Little Hope tampoco sí pero sabía eso es decir está jugando al Dark Pictures pues es como decir está jugando a un halo o está jugando a un, ¿sabes? A un Borderlands, la cual En esas, bueno, pues tienes 1, 2, 3 Pero en este caso no es así Ah, pues yo, eh, mira Juego que te recomendaría jugar, eh, Judith Ya que te gustan las aventuras gráficas y tal Supongo que los juegos de Telltale Te los conoces, ¿no? De Telltale Games eh, Juegos de A Walking Dead eh, Yo, el que, bueno, José Manuel Te lo va a decir antes que yo que van a sacar segunda parte en breve. Tengo miedo porque mmm, sabemos que Telltale no ha sido un estudio que haya pasado por muy buenos momentos. Y a saber cómo está ahora, ¿no? Pero uno de los mejores juegos y para mí... Yo creo que me da igual que la gente le conociese al estudio por los juegos de The Walking Dead y... Eh, y que le tengan... Un aprecio especial a Clementine, lo entiendo. Pero si hay un juego bueno de Telltale. Es eh, Among eh, Us, el Among Us, sí. A Wolf Among Us. Brutal. Pero sin lugar a dudas la mejor historia. También es verdad que ha sido... Eh, está basada en una serie de novelas o de... Que son fábulas o fables. Eh, que son ya de por sí muy buenas. Pero es que, le, como anillo al dedo, le sentó ese juego o esa, esa licencia a Telltale. Lo supieron hacer muy bien. Y, y la verdad, o sea, al final se llevaron la fama con, con Walking Dead. Pero para mí, personalmente, es el. No conoces. Salvajemente bueno. Sí, pero conoces al, al estudio, sabes los juegos que estuvieron haciendo, los de Batman, el juego de Borderlands, que yo pensaba que iba a ser malo, al final es bastante bueno. Pero bueno, es un estudio que en las aventuras gráficas también le, pesado, le pesó mucho que todas eran prácticamente iguales. Pero en el fondo dices, es que esa fórmula es buena. Para quien quiera contar, Te quieran contar historias, al final es la misma. La misma mecánica, quizás... En, eh, no veo yo que a la gente se queje de cómo hace los, las aventuras gráficas Quantic Dream. Con juegos de Fahrenheit, eh, Detroit, la, eh, Heavy Rain. La gente de esos no se queja. No te tienes por qué quejar de los de Telltale. Sí que le podrían dar un poquito más de profundidad a los juegos. Pues... Eh, sí, es que son to esos todos son juegazos. Te tiene que apetecer. Te tiene que apetecer ponerte un día y que te cuenten una historia y tú tomar decisiones en ellas. ¿No? Te tiene que pedir el cuerpo a hacer eso. Pero, pero si, si, si queréis ese tipo de juegos, casi mejor que estos juegos, voy a utilizar un término que puede ser despectivo, pero no lo pretende, estos juegos moñas eh, de, de Anapurna y compañía. Que se pasan demonias Que te cuentan una historia y lo hacen muy bien Pero esa parte en la que interactúas con el juego Es como que te saca un poquito Porque el, al final te basas en, en la habilidad En pasarte una... Hacer un puto y cosas así Los otros son más películas interactivas Y están muy bien Yo jugué el que sacó el de... de... Ah, también es verdad De ese no me acordaba Claro, así cerraron ¿Qué tal estaba aquel juego? También estaba el Minecraft. No nos olvidemos. También había una historia de Minecraft. Ay, Dios. Bueno, eh, luego eh, en los próximos días lanzaré una encuesta, pero ya digo que ahora me, me apetece ponerme un poquito en, en situación eh, con los juegos que tenemos pendientes por jugar, que es que tenemos mucho, pero sí que tengo eh, pensado una iniciativa. De El Vasajaun no Y esto lo digo ya de forma pública. Eh, si, si veis este vídeo en YouTube, podéis dejar en los comentarios si os parece una buena idea y si os apetece o no. Eh, ya que están, estamos viendo a muchos streamers jugando a juegos de supervivencia, eh, como Rust y cosas así, pues eh, yo creo que, y por aprovechar también. Que es uno de los juegos que tiene crossplay cross play con play y tal. Estaba pensando en iniciarme en el mundo de Minecraft. Ojo, me voy a hacer una cueva en Minecraft. Que creo que Judith aplaudirá esa decisión. Y como están en Xbox Game Pass, no me, pienso comprar, no me, no me compraría Minecraft. Pero estaba pensando que igual una iniciativa de, de Nupa Experto sería, sería gracioso, ¿no? Total, vas con un palo. Y de hecho, aunque digan, no, no es un palo, es un hacha, tiene forma de palo porque es cuadrado, ¿vale? Es cuadriculado. El mío es un palo, y ya está. Yo voy con un palo. Un palo para el, la piedra, un palo para, para todo. ¿Qué pasa? ¿Te parece o qué? Ahora bien, ya he dicho, ya digo, de primeras me apetece eh, cerrar Far Cry Concretar bien el, el, el calendario para las. el, el para el Fórmula 1, etcétera, etcétera. Eh, eh, que obviamente Luego sé que hay un palo con una cuerda que lanza palos Algunos Algunos han querido ponerle el nombre de arco Pero es un palo Se Las herramientas más útiles de la vida cotidiana llevan palo. Buenas, Pipelón. Una caña de pescar es un palo. Un arco es un palo con, con una cuerda que lanza palos. Eso de toda la vida. El palo de una escoba. Un hacha no. no un hacha no es más que un palo con, con una pieza de metal al otro lado. Y según la forma de la pieza de metal, pues tienes un pico, un hacha. Una azada. Pero es un palo. El rascador de la espalda es un palo. Por ejemplo, o sea, todo, todos los utensilios, buenos, buenos, buenos. Y además, todos los utensilios que os van a salvar de un apuro tienen un palo. O tienen forma de palo. ¿Y ese animal? Desde luego. O sea, ahí puede ser. La... Y el infiltrado, si también lo quiere. Ya digo, el otro día dijiste que qué pena. Que, que el Generation Cero no tuviera crossplay. Y es verdad. Ojo. No me quiero comer. Se lo lleva. Buah, qué librada. Vale. Pues, menos mamá, que no hemos gastado todo el combustible que había aquí. Bueno, pues al final no estamos haciendo lo que había puesto de inicio en el directo. Porque nos hemos encontrado con un problema logístico. Y ahora nos estábamos. Y nos hemos encontrado luego con. con esta misión. Que, que es sencilla y además nos va a venir muy bien. Porque nos va a permitir tener aquí. gasolina y repostar aquí. Voy a dar cuenta que si lo hago así queda de puta. Vale, tenemos ya gasolinera. Perfecto, ya tenemos gasolinera. Ya tenemos gasolinera. Vale. Ahora, por todo el dinero del mundo, tenemos la. Mira, pues ya que estamos, vamos a hacer la, la misión del transporte de troncos, que está o sea, de tablas, de tablas de madera, que está ahí, está ahí mismo. Pero antes de eso, lo que voy a hacer, voy a aprovechar para, para repostar este remolque. Y luego ya, ya se vendrá otro camión Madre mía Madre mía, qué desastre Luego ya vendrá otro camión Y se lo llevará, pero por ahora Vamos a, a rellenarlo había, había una señal, ¿eh? No os creéis que no la he visto Pero ya no está eh, Aprendizaje de Minecraft Madre mía, no está, ¿eh? Que estaba diciendo que igual eh, Os hago una pregunta así colectiva Para introducir una nueva serie así De pasatiempos futuro Que es Verme a mí aprendiendo a jugar al Minecraft Ahora que se ha dado tanto el, el tema De ver a streamers jugando A que vuelca eh, Jugando a cosas así Plan de supervivencia Que bueno, nosotros estamos jugando a Generación Cero Pero bueno, yo me apunto a un bombardero Vale Ahora me dice de coger eh, la misión, me ha salido directamente la misión del de la madera, así que... Uy. Pues ya vamos con el Longhorn, mira que estamos aquí. Y si bien el otro día fue, el capítulo fue Transportes Ligeros, esta vez van a ser transportes pesados, porque en lugar de. En lugar de estar transportando cosas con el vehículo explorador, estamos con el señor Longhorn. Ya tenemos que llevar un remolque que está allí al otro lado de esto. No me acuerdo dónde lo teníamos que dejar. Eh, creo que era eh, al, al otro lado, donde está el aserradero este que está arriba. Ah. Vale, ahí vamos. Vale. Pues eso, aprendizaje de Minecraft. Minecraft. No, pero bueno, eso ya digo que es algo que... Me, me resultaría gracioso que se me viese en plan no, nope, que no me entero de nada. Minecraft. Que no me enteré yo de nada. O sea, porque yo ahora mismo me pones en Minecraft y, y pese a que he jugado a juegos similares, he tenido que analizar juegos del pelo como el... ¿Cómo se llamaba este? Ah, se me ha ido, justo lo iba a decir y se me ha ido el nombre. He jugado a varios juegos, eh, Portal Knights. Eh, estuve haciendo el análisis de Portal Knights, que es un juego, a ver, no es Minecraft, pero tiene, el, tiene un parecido razonable eh, lo que comúnmente se llama del hacendado, ¿vale? Aunque bueno, luego tuvo su repercusión, ¿eh? Y luego estaba está por, ahí, por ahí también el, el Roblox, no me acuerdo, no, hay alguno más. Que me lo tuve que comer para hacer un análisis. Que la conclusión de todos esos es: es como el Minecraft, pero no es el Minecraft. Esa era la conclusión de todos. No hacía falta jugarlo gran cosa, o sea, gran parte. Y además es que antes se podía decir: es el Minecraft, pero con mejores gráficos. Hasta que sacaron el parche de, de Ray Tracing y ya lo de los mejores gráficos nos lo comemos, ¿vale? Porque el Minecraft con, con Ray Tracing. Eh, a ver, es Minecraft. Se sigue notando que es lo mismo, pero es que ya es su seña de identidad. Pero con el Ray Tracing hay algunas cosas que dices: Ostras, menudo cambio, ¿sabes? Merece bastante la pena ver el cambio. Lo malo, bueno, sobre todo en los escenarios, hay unos escenarios hechos con Ray Tracing bastante chulos. Hay uno de una ciudad bastante espectacular. El tema de los cristales, los reflejos, las transparencias. Está muy guapo. Es, ...es bastante llamativo... ...ves un poco como el Quake RTX... ¿no? ...no deja de ser el Quake... ...pero como viste... ...solamente... ...cambiarle las texturas, actualizarlas un poco... ...y ponerle un motor de iluminación dinámico... ...en tiempo real... ...fijaos que dos tonterías... ...que no has cambiado nada ¿no?... ...fíjate lo que está tardando Rockstar... ...en remasterizar el, el GTA V... ...por tercera vez o por segunda vez ya... ...es lo que está tardando... ...que hoy se especula con que va a llegar más tarde... Que igual mi teoría de que sale en verano la remasterización para darle coba al GTA VI en invierno mmm, sigue vigente. Porque si lo retrasan a invierno la remasterización, pues te lo sacan como compra deluxe ultra white. Y con, con el GTA VI te regalamos la, la versión remasterizada. Y perderían mucha pasta porque la gente iba a comprar las dos cosas por separado, pero bueno. Como el otro día también, en cierto modo, era el, uno de los elementos. Uno de los factores del éxito de Minecraft. De, uy, de, de grande Auto, era el GTA Online. Pues estaban diciendo, pero, ¿va a hacer falta realmente eh, Sacar el GTA 6 La gente saldrá del, irá al GTA 6 Si el... si el juego resulta ser tener GTA Online porque el GTA Online no se cobra o sea venía con el GTA 5 gratis pues con el GTA 6 puede venir el mismo gratis te meten un, una tarjeta de estas de un millón de, de dólares o 10 millones de dólares en para GTA Online y un montón de contenido para GTA Online y, y mantienes a toda la comunidad en GTA Online pero oye que te han comprado el que te han comprado el GTA 6 también Como metas a se o osteas. No tientes a la suerte. Lo que pasa es que Judith no lo conoce. No tiene. Podría decir, el honor. De conocer a, a semejante maestro. Es eh, un antiguo colaborador de, de Somos Xbox. De los, digamos, miembros originales. Promotor de, del party chat de Somos Xbox, una de las mejores iniciativas que ha parido YouTube. Y algunos diréis, no, son los NFTs de Auronplay, a cagar. Lo mejor que ha dado YouTube en los últimos 10 años ha sido el party chat de Somos Xbox. Lo estaba explicando. Acabo de leerlo de... ¿Y ese quién es? Es un. Un tío que tiene. Que tiene una pedrada dada con mucho cariño. La pedrada. Pero es un. Es un despolle de persona. Una gran persona. Que por desgracia, las veces que he intentado. Invitarlo a la cueva, pues no ha podido ser, pero tengo la esperanza de poder contar con él en la cueva del Basajaun en un futuro, esperemos, próximo. Digo, es, un, es un tío genial. Si, si vas al canal de YouTube de Somos Xbox, si no se han dignado a borrar el legado que dejé en el canal, eh, tendrás por ahí varias iniciativas muy interesantes, como por ejemplo los videoanálisis que empecé a hacer con el propósito de, de que el canal tuviese videoanálisis, los trailers en los premios, los party chat. El top graba eso. Iniciativas que, que no prosperaron. Y que no sé si están todavía en el canal. Eso habría igual que hacer un repaso. Porque la propiedad intelectual, salvo del party chat, del resto de iniciativas es mía. alguna otra chorrada que también he publicado como el trailer del análisis de, fa de, de farming simulator y sa si sabe de minecraft prio seguro pero seguro Tengo la intuición de que sí. Vale. Hemos hecho el primer tramo que podría considerarse uno de los complicados y ahora es donde hay que tomar una decisión relevante. Para llegar al punto de destino vamos por Huelva o por Cuenca. Eh, a ver, detenemos el motor. Que no nos despistemos. Tenemos que llevarlo... Ah, es aquí. Vale, vale, vale. Es aquí. Pensaba que era más arriba, ¿vale? Eh, es ahí. Recordemos que aquí teníamos... Este tramo que era bastante jodidillo por las piedras. Y luego me dio la sensación de que por aquí había una, un paso. Por aquí. Igual era por aquí. Y te, nos, nos, nos eh, evitábamos estas piedras de aquí. Pero para eso tendríamos que ir hasta aquí. Vale. Entonces tenemos que seguir hasta, hasta el taller. Vale. Tenemos que seguir hasta el taller. Porque esto todavía no está construido. Y luego de aquí haremos. Lo demás es que, a ver, llevamos un trailer. ¿eh? Igual es mejor plantear ir por aquí y ir por las piedras. A ver luego si vemos que pues, se puede. Pues igual lo, lo hacemos. Pero bueno, dirección taller. Ya abusamos de la confianza de la estación de servicio esta. A mí. No lo creo. No creo que, que a mí me, me afecte. O sea, que, que diga este me lo han cambiado que va a todo lo contrario. Igual se apunta al, al, a la verbena que iba a surgir ahí, ¿eh? Para mí que él se apuntaba a la verbena. Sin lugar a dudas. Me ve. Eh, me, eh. Vamos a jugar al Minecraft. Yo creo que lo instala. O sea, ahora igual no lo tiene instalado y lo instala. El único motivo por el cual no lo instalaría sería por el hecho de que esto, esto me come muchas horas que luego me engancho y. Buah, no soy persona. Porque es de los que también se ponen a jugar al Dark Souls. Y lo flipas. Por cierto. Vale. Estaba mirando el tema del, del bitrate. Es que yo, yo entiendo, ¿eh? Que el Minecraft. Lo digo más que nada por el Portal Knight. Sabiendo que no es un juego que, que fuese igual de bueno. Te, te picas con la tontería y, y engancha. Minecraft igual. Eh, cuando estuve, estuve probando el tema del ray tracing, no me impliqué todo lo que quería. O sea, era demasiado consciente de que si me engancho a hacer mierda, eh, lo, la lío. De estas cosas que te puedes aprobar y no paras. Pues, por ejemplo, lo que me ha pasado esta tarde con el Guden GP. El Super Guden GP este. Que quería simplemente mirar un poquito tema de qué pruebas hay, qué coches hay. Pues me he hecho un poco. Me he picado con un par de pruebas y he estado ahí hasta que lo he sacado las tres estrellas. No he parado. Y también me gustaría traer el Revhead, pero por eso quiero tener cierto orden. Quiero tener cierto orden. Una sería terminarnos eh, Far Cry 6. Porque está claro que Snow Runner no se va a terminar en dos días. El LOL, eh, el LOL es que descarto ponerlo Porque no, no, me, no me llama Y ya digo, eh, la gente ahora Con lo, lo, lo que leí el otro día De, de este que, que dijo, buah, Arcane! Y dijiste tú, es que si ha al LOL Ahora está, se enganchará con, con cualquier cosa relacionada Con ese mundillo Porque es como droga y te, y, te, y te absorbe Yo personalmente El Ruined King, la historia me está gustando Pero me importa el mundo de LOL un, Lo mismo que antes Está guay porque la historia está guay. Pero. Pero no es un universo que diga quiero saber más. No. No, no necesariamente. Arrocha al león, pasiego. ¿Qué te cuentas? O sea, ya digo, en el tema del. Del. Del LOL, no. Mira, ahora mismo. Me, ...me pongo ahí con el tema de... ...vamos a saber más... ...estoy jugando al Ruined King y tal... ...vamos a saber más de la historia... ...de los personajes y tal... ...simplemente tengo que... ...porque lo tengo instalado, eh... ...tengo el... el ...la droga dura la tengo instalada en el PC... ...que es el Mass Effect Legendary Edition... ...Mass Effect 1... ...el otro día puse... ...el otro día lo arranqué... ...y dije... ...antes de meterme en un lío y ejecutar el 1... ...voy a ejecutar el 3... ...para llevarme la decepción... ...efectivamente, así fue... Eh, me llevé la decepción porque no tiene el multijugador Y cuando vi que el menú no tenía la opción del multijugador De Mass Effect 3, pues dije mm, Cerrar juego El multijugador de Mass Effect 3 También sería, ahora mismo lo meten Y sería muy, muy peligroso, sí And this is my favorite cita del streamer Ahí estamos, eh, pero espera, cita citalo hayan Commandos sepa Sí, la verdad Eh Mass Effect, el Trilogy, que ahora está en Origin o en EA Play. Por tanto, los suscriptores de Game Pass lo tienen disponible en PC y en consolas. Si no lo habéis jugado, jugarlo, por favor. Haced el favor de jugarlo. Qué juegos más buenos. Qué historias. Qué decisiones. En las mecánicas de acción. Incluso el primero que era tosco de narices. Porque era un RPG. Era muy bueno. Pero ya el, el 2 y el 3 que mejoraron la jugabilidad. Ahí con sus combates tácticos que te llevas a los compañeros y combinas las acciones. Madre mía. Me están dando ganas de jugar a la Andrómeda, imaginaos. Y en sus tiempos buenos. Pero qué juegos. Pero qué juegos. Y luego se marcan la de, de los creadores de Dragon Age y, y Mass Effect. Os presentamos Anthem y entonces dices: Vale. Vale, lo que venía diciendo antes. Aquí lo de las piedras, esto era, era, era jodido, sí. Teníamos que haber ido por arriba Vale que vamos con el... Con el mostrenco este ¿Dónde ha enganchado? ¡No! El Inquisición es una delicia no, el problema de Bioware sigo diciendo que es que la gente se fijaba más en el sello de EA. A mí me gustaría saber qué narices ha pasado en el Battlefield. Porque yo he estado totalmente ajeno. Yo le vi despegar el juego. Vi despegar el juego con toda la gente super hipeada con Battlefield 242. Y en cuestión de una semana de esto que no le haces caso al juego, porque no es de mi corte, no es un juego que vaya a jugarlo, por tanto no me importa. De repente ya no lo jugaba nadie. ¿En una semana? Joder, desinflado. O sea, un gatillazo es que se haya desinflado o algo. Eso es más que un gatillazo, eso es una amputación directa. No sé, es que no, y no entiendo lo que ha pasado. Yo, en serio, eh, lo de Battlefield 2042, que alguien me lo explique porque no lo he entendido. Yo sí sé que la beta, la primera beta, eh, la gente decía, y se veía, que era muy Call of Duty, era muy rápido, muy patinete. Y el juego final era más pausado. Todos. Estaban todos. Estaba hasta el. Hasta el que ganó el premio este del. Sí, sí, sí. Criterion estaba. Que no sepa qué. Pero, a ver, José Manuel... Tampoco tengas tanta esperanza en el Need for Speed. Es un poco lo que le he dicho a Mai esta tarde... Que se ha venido arriba con un... Con un... Con una preview de, de 3D Juegos... Sobre Grid Legends... Que se ha emocionado muchísimo y le he dicho... Bájate de la burra... Porque el 90% de las cosas que ha dicho... Son subjetivas... Y las la, dos o tres cosas son novedades y otras ya están. O sea, el modo carrera donde llevas una escudería ya está en grid normal, en el, el, en el de 2019. Eso ya está, eso no es nuevo. O sea, no, no sé por qué lo ponen como características nuevas, novedades del Grid Legends. No, no. la novedad es el modo, el modo historia. No, 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 no. Eso, eso, eso cae ¿No lo ves? Vale, para atrás La hemos liado La hemos liado un poquito, creo Porque esto va, va a ceder Va a ceder Va a ceder Vale, se me ocurre ¿Pero qué me haces? Si lo que quería era levantar... Suelta. No te tuerzas más, no te tuerzas más, no te tuerzas... Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahora no va a estar, no va a estar fácil, ¿eh? pero tengo que conseguir meterlo para aquí. Y no no vuelques. No Pues nada. Esto huele a que va va a petar por algún lado. Eh, otra vez. Venga, va. No, no, no 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 patas, 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 suelta, 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 suelta. Pues ya lo pone recto. Eh... No, es que insiste, insiste, insiste. Se vuelve a caer. No hay manera. A ver, si me... la cámara me deja ver lo que hay ahí arriba. No, solo hay enganches en la izquierda. Mm, problemón. Croquetas al canto, casi. ¿Venís cenaos? Qué casualidad, yo ceno croquetas. Pensaba que me libraría en caso de, de cenar croquetas que no, me, no, no las tendría para después. Quien come croquetas, come croquetas. Vale, solución número dos. No, 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 no. Solución número. Dos. ¿Por qué la rueda esa no quiere subir? Solución número dos: deforestar el bosque. No, 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 no me hagas croqueta ahí. Vale, es que están estas piedras aquí. Vale. estamos muy cerca del destino Ay, qué efe a tal le gusta tu comentario, seguro. Un momento. Que tenemos ¡Apa! Un problema. ¡Epa! Ahí, has dado. Perfecto. Es justo lo que ha pasado. Tenía que haberme girado a la izquierda, pero no quería girarme a la izquierda porque ya me había caído varias veces. Uf. Otra que es válida. No, 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 no... Bueno, sí. Efectivamente. Madre mía. Qué desastre. Bueno, como estamos cerca del... Del, del esto. De, de la, del taller. Pues... Eh, ni tan mal. Porque no tenemos que hacer un viaje largo para llevar una grúa. Y teníamos por aquí... No, no la tenemos... Eh, sí, igual sí. Esta, esta, esta. Este era el que tenía yo en, en el otro lado, en Don, que lo tenía ahí en el, en el taller, todo abandonado, el pobre. Lo tenía con esta. Ojo, eh. una combinación. Salimos del taller con esto y tenemos que ir para aquí. Vale. Eh claro. Con lo que nos ha costado reconstruir el taller y me lo voy a cargar ahora en un momento. Vale. Coño. La caseta. ¿Quién ha puesto eso ahí? Ojo. Que se viene de estas vallas que. que nos dan energía. Esto me pasa por. por contratar a los que construyeron la. 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 la, la verja de Merilla? Se cae con la mirada. Mira que me hago un Austin Power. Madre mía, la grúa. Mira, si paso de aquí ya, me, 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 me condecoro. Vamos a ver, ¿eh? No, es. es la maniobra es relativamente sencilla. Es, meto esto por aquí. Además, ahora que no hay vaya, más fácil. Ostras, tú, los, las anclas. También hay. Venga va, ¿habéis visto Austin Powers? Ahí, ahí. Como un profesional. Perfecto, ha salido. Eh, también tiene que comer el de... también, hombre, obviamente, obviamente. La gente no se da cuenta de eso, ¿eh? eh Pero ¿por qué tiras el papel al suelo eh, para dar para dar trabajo al barrendero? No es el mejor ejemplo, lo sé, pero después de haber visto aquí a los eh, a los barrenderos del pueblo con un soplador para recoger hojas, el típico día de otoño que soplaba viento huracanado, que dices, a ver, ¿eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con tu vida? O sea, vienes aquí a justificar que has trabajado ocho horas con un soplador un día que hace viento. Pues hacía un montoncito y el montoncito eh, se iba al garete antes de que pasase el otro barriéndolo, ¿sabes? No, no, no. Pero son cosas que se ven, ¿no? Son cosas que se ven. Y que te preguntas, ¿pero qué cojones pasa aquí? Bueno, vale. Eh, al final no estamos haciendo lo que queríamos hacer. A ver si por aquí tengo una, un acceso a la parte de arriba. Movemos el camión y luego vamos poniéndole la carga encima. Madre mía. Acabo de coger el camión. Más inestable, con la suspensión elevada y la grúa más pesada, con el punto de gravedad más arriba para el camión que podía poner. Eh, pues subir está difícil. ¿eh? Subir está difícil. Lo pues intentamos ya que no hemos tardado nada. Eh, nunca me acuerdo de la grúa para ahí para gira y no bajas no caes vale vale vamos A ver, pero de lado, no. ¿Por qué no te co A ver. ¿De aquel de ahí arriba que está ahí solo perfecto? El, el que se rompe, no. El otro, ese. Vale. Eh, que no sube. Que no sube. Que no sube. Pero ¿por qué tienes que zozobrar así? Luego la pregunta es: ¿podremos maniobrar aquí arriba? A ver, este me lo llevo puesto, este árbol de aquí. Ay, hay que joder madre, parece un perro. No, a ver otra vez no. Vale, y se acaba cayendo. Parece un perrillo a la pierna del dueño o de, o del visitante. Vamos estoy haciendo fuerza hasta yo. Va. Joder, me ha costado. Vale. Vale, este es el que no se rompe. Estas estos son las partes que me cuestan. Vamos a hacer maniobra. Metemos el morro por aquí. Ahora giramos para atrás. ¿Me ha tocado? Vale, el, el árbol. No. Bien, vamos. ¿Pero ¿Por qué le cuesta arrancar? Igual era ese otro. Demasiados, demasiados frentes abiertos para hacer una maniobra, ¿eh? Ahí, libro. Vale. Eh, Vea, para adelante, quitamos este árbol que no nos sirve. Quieto. Quieto. Eh, lo malo es que me da que no voy a llegar desde aquí. Vale. Este en un principio volcado no está, ¿vale? O sea, eh, afectado por no está. De manera que ahora lo que vamos a hacer es intentar sacarlo. Y ya está. A que lo vuelco del todo. ¡No! Es, todo, se puede, todo se puede hacer en la viña en la del señor. Efectivamente, pasiego. Creo que voy a echar para atrás. Y ahora que me da igual inclinarme. A ver, macho. Eh, en serio. Agarrada aquí. Ahí mismamente. Y a ver si lo consigues levantar. Ahora una vez puestos así, hecho pata. Vale, lo que ahora quiero hacer es ir por aquí. Está, está complicada esta zona. Nos hemos dado cuenta ya, creo yo. Yo no sé si es la carga la que me está fastidiando. Un momento. No, no me deja eh, al mismo. Igual es que no puedo poner ninguna. Vamos a ver. Eh... Que me lo mire. Está la cosa complicadilla, pero... Es que yo no sé si son las, las cajas. No. O sea, los, los, la madera la que me está molestando. Eh, no, ahí no te agarres. Tenemos un problema. No hay más enganches. A ver, baja. Baja un poquito. ¿Por qué lo no baja? Vale, pues. Eh, ahí mismamente. Eh, me estoy yendo muy lejos. Apilamos carga. Lo que, lo que nos haya dejado. Vale, nos ha dejado eso. Detenemos el motor. Cambiemos el camión. Y ahora aquí arrancamos el motor y vamos con la orba. Eh, no llego. Bueno, espérate. No, no llego. Voy a hacer la prueba, pero me, me juego el pellejo a que no, no llego. Tengo que apoyarla para que me... Tengo que apoyarla para que me deje subir... O sea... Ay, mierda, que le estoy dando al otro botón. Es decir, yo, ¿por qué no sube eh, la carga, eh? Estaba dándole al cabrestante, pero le estaba dando al revés. He soltado metros... Vale. Vamos a ponerlo aquí encima, porque es lo que digo. No puedo dejar la grúa con una carga suspendida. No sé por qué no. O sea... No tiene, no tiene lógica que no pueda coger, dejar la grúa, bajarme de la grúa, ir a otro camión ponerlo debajo. Es de toda la vida, es el método que se usa. Eh, cambiamos de camión. Porque ahora tenemos que arrimarlo. ¿Y cómo va a ser el proceso de, de arrimamiento? Iba a decir yo. Jodido. No soy yo experto en arrimar, ¿vale? Podéis utilizar cualquier contexto. Vale, ahora que tenemos esto aquí, vamos a ver si hay opciones de meter el remolque... Eh, no, sí, 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 sí. No, 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 no. Que no. No me estás haciendo ni puñetero caso. ¡Eh! quieto pero porque te me inclinas así vale entiendo pero por eh... bueno voy a ver de... está lejos que no, que no. La idea estaba bien, pero me ha fallado ahí algo. Bueno, sí, ya sé lo que me ha fallado, pero... Vale. Una maniobra peligrosa. Porque aquí le da... Ahí estamos. Yo creo que aquí debería de llegar, ¿eh? eh. Yo creo que sí. Confiemos. ¿Qué ha pasado? Vamos. Que seguimos sin llegar. Por Dios. tenemos que girarlo un poco más. Pero es que está la cosa tensa, muy tensa, tensísima. Vale, se me ha ocurrido una idea. Yo lo dejo ahí, eh, o sea, no no es que lo quiera dejar ahí, es que no quiero voy a tener que mover la grúa, pero es que si muevo la grúa no llego a estos. Y estos los tengo, aquel lo tengo que pescar. No, es que de hecho aquel no llego. ¿Qué? Tenemos otro problema. Tenemos otro problema. Y es que este me parece que no tiene no quiere enganchar con nada. Eh, llevamos una retaila de, de misiones bugueadas potente, ¿vale? La que estamos montando aquí para intentar recuperar la carga y resulta que esta de aquí se ha quedado ahí. Bueno, parece que... Parece que se sostiene, ¿vale? ¡Buenas, Orwell! ¿Qué pasa? Eh, no, el mejor momento ha sido hace un rato Pero si sí, vienes en un momento... Orwell, oye, eh, la vez pasada también llegaste justo en el momento que se bugueó la, la, la misión ¿Qué pasa? Se, creo que se ha bugueado esta otra vez O sea, otra misión que se buguea Se me ha caído la carga... Y, y hay una que no puedo enganchar. Voy a intentar enganchar esta. Ya. Eh, pai, ¿dónde vas? Ah, la toma por saco. Eh... Vale. La que está allí... ¿Qué cojones? Esa no quiere cogerse. ¿vale? Tener fe que se viene algo bueno. Eh, sí, sí. No, ya digo. Eh, voy, a, voy a hacer una prueba. Vale. Que tengo la sensación. Por quemado que se ha movido. Antes la carga no estaba puesta. No estaba así, ¿no? Me da, es que me da la sensación de que cuando le ha, la he apilado se ha movido. Eh, bueno, sí, ahora sí que se va a venir algo bueno. Voy a, int eh, voy a intentar bajar. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que cogerte siempre al árbol que se rompe? ¿Pero por qué tienes que cogerte siempre al árbol que se rompe? La técnica del giro con caprestante nunca falla. Eh... Salvo cuando no quiere. Vale, libramos por aquí. ¿Cómo era lo de Homer? ¿Por qué la vida tiene que ser siempre tan dura? Pues... Eh, sí. Vale, pues vamos para abajo. Voy a hacer la prueba ya sin riesgo. Sin riesgos de precipicios, ¿vale? Que bueno, tampoco creéis que ahí abajo este camión va a estar mucho más seguro. A ver esto. Ir a la derecha. Vale. Perfecto. ¡Epa! ¡Ida! ¡Qué buena! Venga, va. ¿Qué? Vale, gracias, ancla. Yo lo que no entiendo es por qué el conductor no tiene la animación de cambiarse de asiento al asiento del copiloto cuando se está volcando hacia su lado. Vamos a hacer una prueba, ¿eh? eh vale, sí, ahora sí va. Eh, voy a hacer una prueba, ¿eh? ¿eh? Arrancar motor. Vale, no. Antes se ha quedado bugueado, estábamos ahí arriba y se había quedado bugueado. De todas formas, la... No me salía el, el esto, vale. Eh, activamos el ancla, nos movemos y nos vamos a poner en el medio, lo que puede derivar en un desastre garrafal. Eh, ...importantísimo, ya verás. Ahora es cuando Ornel está diciendo. Buah, tengo aquí unas velas puestas para que pase algo. La verdad es que no, tiene, no tienes que poner las velas porque. Eh, suelta, carga. No tienes que poner unas velas porque ya por aquí la hemos liado bien antes. Pero ya que voy a aprovechar que está como encajado aquí. Por el otro lado ay, ay, La puta cámara Pero bueno, al final Espérate, ya llego Bueno, nos han dicho que tiene que llegar la madera Es madera vieja ¿Sabes? De esta que da la sensación de que lleva 400 años y la, la acaban de, de, de talar eh, bueno, sí, parece que llega Vale oh. ¡Eh, no! No, tranquilo Si eso pasa, porque pasa, o sea Ahora La verdad es que no íbamos tan mal Pero ahí, pues eso Hemos optado por meternos por la zona de las piedras. Y, y bueno, corríamos ese riesgo. Ya sabía yo que en ese punto había bastantes dificultades para pasar, pero. Tengo que buscar dónde hay consumibles en este mapa, porque. Nos faltan dos para, para hacer la misión de la serrería. Y patapum, ¿por qué te he tenido que descargar? Vale, hemos hecho ya la misión. Lo que estábamos diciendo, me faltan... Para hacer eh, carretera de dirección sur. Ojo. 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 Tenemos la misión para desbloquear el túnel. Cuatro de vigas de metal. Sí, como que las voy a coger de ahí. Y cuatro de baldosas de cemento. Que no hay baldosas de cemento ahí. Un momento, si, ya, si puedo entregarla en el otro lado me da igual. Si puedo entregar las vigas de metal en el otro lado, me da igual. O sea, las vigas de metal, el cemento. Tenemos que traer el cemento del otro lado. No te deja. El, el, el EPA. Vale. Uy. Uy. Te lo te lo canjeo. Eh, no, ese es el otro. Ahí va. No. 34 minutos. A mí tampoco me deja. Y eso que soy el dueño del, del canal. se o sea, cabrón.

Vale, estamos buscando las. Eh, mira, tengo una losa de cemento aquí. Eh, aquí esto se es hacía cabañas, ¿no? Vale, si más. Eh, Tiene que haber algún sitio donde haya consumibles, no obstante. Estoy mirando atentamente al mapa a ver si oteo alguna. Alguna caravana o alguna mierda que, que pueda tener. Eh, repuestos. O sea consumibles. Y tenemos aquí de estructura de metal dos. ¿Esto qué? No, esto es un esto es un. Es esto? Sí, esto es un. Una cabaña de estas hechas con. Vale, esos son troncos. Aquí tenemos ladrillos tirados. Aquí tenemos tablones de madera. Me voy a cagar en todo. Que no tenemos. Luego sé que aquí tenemos vigas de metal. Aquí tenemos vigas de metal. Sí, eh, no, aquí no. Aquí. Aquí tenemos vigas de metal. Tenemos cuatro, de hecho. ¿Mm? Digo, el mayor problema que tengo ahora es que la visión. La misión la principal. Eh, de la otra que nos ha salido no esta la del túnel suroeste la otra del um, de la fase final necesitamos eh, consumibles y no hay en ningún lado túnel suroeste vale hostia no me jodas ¿Esto qué es? umbral a tierras bajas espérate el suroeste no es el de la gasolinera umbrala sí 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 es, sí, es. y este es el del noroeste ¿Qué? ¿Qué? bueno quiero pensar que es ese túnel a ver, si voy al otro mapa y le doy aquí me voy a ver cómo coño han distribuido esto o sea, tengo dos túneles aquí y un túnel allí. Que es lo que dijimos. Que ya de por sí no cuadraba mucho la disposición con el mapa de aquí. Pero resulta que este túnel es el que está al lado de este túnel. Y este túnel es el que se da la vuelta. Pero qué puto túnel es este. Madre mía. A ver, aquí hay vigas de metal. enorme, acá está. Marco de troncos, carretera. Ah, podemos crear aquí. Pero para crear vigas de metal necesitamos rollos de rollos a, a mansalva. Tablones de madera, bobinas de metal, combustible, y, y, y me falta consumibles, sí. Este remolque es otra cosa. No, no recuerdo yo un remolque de consumibles. En ningún lado. Creo que los faltan dos. Pues... Eh, a no ser. Que esté por alguna zona de estas. Ahí hay un camión. ¿Tatarín? Tatarín, ¿estás por aquí? Ahí hay un camión. Hay un camión abandonado ahí. Pero sigo sin encontrar consumibles, ¿eh? No os hagáis ilusiones. Está siendo un poco F este capítulo. Porque es el capítulo de la gran confusión. ¿Dónde están mis consumibles? Vale, aquí vamos a salir. O deberíamos de buscar la manera de llegar a este punto. Vale. El primero va a ser dar la vuelta. 154. Y no tengo más combustible. Cojonudo. Bueno, espérate. Ya tenemos más combustible. No me jodas. Ahí hay un vehículo. Tiene que haber en algún lugar, tiene que haber o un almacén o algo que tenga consumibles, porque si no, no podemos hacer esa misión. Y si no podemos hacer esa misión, ¿qué hago? Si no puedo hacer esa misión, no puedo continuar. Así que nos han surgido ahora otras posibilidades que, como, como bien pasa, eh, te abre más misiones. Cuando te encuentras con más misiones, pues siempre se abre la posibilidad de que haya algún almacén por ahí. De hecho, la granja esa que estuvimos llevándole suministros. Eh, no hace nada, no sirve absolutamente para nada. Y es típica granja que luego, joder, pues igual podía tener. Eh, podía dar consumibles, precisamente. Normalmente en las granjas de este juego se obtienen consumibles. Así que sería lo suyo que pudiéramos re, eh, restaurar esa granja. Habrá que buscar luego en las misiones que hay disponibles aquellas que, que, que puedan tener relación con esa granja. Para obtener ese recurso Porque es que si no, no podemos hacer la de la serrería No tenemos recursos suficientes Tenemos que llevar bobinas de metal Si no recuerdo mal Y... Eh... ¿Eh? ¿Esa misión de dónde coño ha salido? ¡Ay la leche! Vale no, Vamos a explorar esa zona y, y ya indagaré. Porque si no nos quedamos un poquito en la mitad de la nada. Y, hace, y luego la de las baldosas, pues hombre, si puedo entregarlas. O, lo que pasa es que me ha matado. Me ha matado. El, el hecho de que no sea el túnel que estaba pensando, que es el de arriba, nos deja una, circunstan una circunstancia graciosa. Y es que tenemos que volver a pasar por la zona de hielo con toda la carga. O eso, buscar una ruta alternativa por arriba, que creo que sí había, pero que, que desconozco cómo está para llevar... Eran, eran cuatro de, de losas. Cuatro losas. O sea, son dos viajes. dos viajes, no me fastidies. Y gas y metal ahí estás. Cuatro de son dos viajes. Y las cuatro de metal sí, sí sí que sabía que eran cuatro que eran dos viajes pero. Buah, es misión relativamente larga esa, ¿eh? La del túnel. Para ser una tarea así más es bastante larga. Qué mal rollo. Me ha entrado así de golpe. Van a sacar las, la, la temporada 7 y yo todavía estoy sin poder terminar la 6. Que la 5 fue muy fácil. La 5 la acabamos bastante rápido, pero esta... Puedo ir por ahí entonces. Sí, pero bueno, esto me huele a, a trampa mortal. Pero de la buena. Veo un caminito por ahí, vamos a ir por ahí. Pero me huele a... De hecho, mira que mmm, ahora me acabo de dar cuenta de una cosa. Y es que no estaría de más que de noche las placas de hielo tuvieran mayor resistencia. Sería lo suyo, porque de noche hace más frío que de día. Por lo menos en la mayor parte de los pueblos. Vale, esto es eh, pantano, no es hielo. Es pantano, ¿no? Bueno. Nada, oye, tú no gires, ¿eh? pirales de cobardes eh... menos mal que es el tatarín. vale ahí tenemos un camión y una misión Ahora es. No, 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 boom. Bueno, pues por encima. A ah, lo que quieras. No. Si sabes que no, ¿para qué, ¿para qué lo intentas? ¿Cómo se ha puesto el tonto de él? Eh, a ver, hay que coger el camión perdido y entregarlo en el parking. Para poner un parking, no no, no digo mucho. O sea, está en la mitad de la nada, a ver quién aparece ahí para ir a dónde, a la playa, a esa de ahí que está ahí abajo. Bueno, que está aquí, encima. Ahí está. está un poco lejos, ¿no? Pero igual para bajar el río, está ahí al lado, bueno, o río, lo que sea esto. Eh... Pues nada. Camión perdido, pues está aquí. Se ve. Además hay gente, o sea. Perdido, perdido, no está. Por lo menos para la gente de aquí no lo está. La pregunta es ¿Tiene combustible el camión de atrás? Sí. No. Ha hecho el apagado arranca y ha dicho sí, sí tiene, no. Bueno, pues nada, vamos a llevar el camión al parking. Lo primero vas a acercarlo a la carretera. De la carretera lo metremos hacia el interior y, y encontrar la guía. Estamos dando vuelta, pero bueno, da de igual. El desplazamiento no era. Bueno, pues a decir, no era demasiado grande. Deberíamos de llegar si no tenemos obstáculos gordos Y para el tatarín obstáculos gordos no... No había en esa zona Más allá del hielo Por ahí arriba había una mejora pero como me parece que vamos a tener que venir para aquí en alguna otra ocasión. Ni me, ni me mojo. Además es que ahora mismo no sé si había alguna mejora que me viniese bien en este mapa. La mayor parte de las mejoras que, me, que tengo ahí en la lista de deseos es en Alaska y en Cola. Así que... Es que sigo dando vueltas al, al puñetero. Al, a los puñeteros consumibles Ego, Usé dos Usé dos para Para el almacén que hay mmm, Al lado de la gasolinera Del otro mapa Pero claro Pueden dar a elegir, hace una cosa u otra. Bueno, por lo menos hasta ahora no lo habían hecho. Así que quiero pensar que en algún lugar. Vale. Gracias por el toquecito. Eh, para aquí. Esto no lo he visto yo todavía. ¿Qué puede haber aquí? Vamos a ver si por aquí podemos pasar. Y una vez pongamos por aquí... ¿Eso qué es? ¿Un puente? Ya. Da la sensación de que hay camino. Da la sensación. Porque es parecido con la realidad, es una coincidencia. Joder, empezamos. Vale, este, el transporte con el Tatarín no es como el del Longhorn, ¿eh? no os asustéis. No tiene por qué llegar tan magullado el camión. Aunque no estaba del todo bien, ¿eh? Lo estoy llevando de noche para no saber cuántos arañazos tenía, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. aquí no marcaba que hubiese tantos árboles pero vale ah, mira, está quieto claro. eh... luego cuando tiro de cabrestante bien que te caes árbol ¿eh? Pues a ver si podemos subir por ahí. La verdad. Le vi a un punto en el que parece que igual había un obstáculo, pero bueno, por lo demás aquí hay camino. Pues sí eran punter Pues al final ha sido sencillito, ¿no? Vale, ya vamos a aprovechar que estamos aquí para ir a ese almacén que hay aquí, a este de aquí. Vamos a intentarlo. Vamos a ir por donde hemos venido. Está eh, esa misión ahí, que hay que llevar tablones, si no me equivoco. Igual, si no llevamos los tablones no podemos pasar. Bueno, qué cojones, tenemos ahí una ruta cojonuda. Eh, vale, vale. Improvisamos. como si hiciésemos otra cosa la verdad vamos a ver si a ver si suena la flauta y y ese es un almacén que pro, nos puede proveer de algún bueno ¡Ahí estamos! Levantemos nuestro escudo. Tal como nos solicita Ornuel. Madre mía, que aquí hay un. Aquí hay una desgracia. <laughs> Esa también estaba por ahí. Le, la fui a poner, pero no sabía cómo, cómo, cómo engancharla. Vale, seguimos. Aquí está el puente. Y a ver si podemos subir por... Eh, ni de coña. Ni de coña, podemos subir por, por allí. Vamos, raudos y veloces. Ahí, va. Un poquito de inercia, nos lanzamos. Y por aquí. Con, con este... Me cago en el tronco. Con este prácticamente se puede hacer cualquier cosa. El problema es que, como haya consumibles aquí, ya me, ya me diréis vosotros con qué, con qué vengo yo a recogerlos, ¿sabes? Bueno, se me ocurre una manera, la verdad. Primero, haciendo los puentes. Y segundo. Y segundo, con una camioneta que pueda llevar una carga única y con una grúa. Y haces un par de viajes y ya coges los dos consumibles. Bueno, necesitaríamos cuatro. Eh, es un poco más peñazo, pero bueno. Había dos consumibles por ahí en el otro lado. En caso de que necesitemos cuatro, pues bueno, podríamos venir solamente A por dos. Pero bueno, que tampoco estaría de más hacer esa misión de los... Eh... Además, creo que en ese caso, de los puentes. Ya sabéis que a mí me da mucho toque que los puentes estén caídos. Y en este mapa tenemos... Creo que eran dos misiones de reconstruir puentes. ¿Qué cojones es esto? No me fastidies, no... Pero ¿para qué quiero otro de estos? Ah, bueno, vale, uno que, que, que hace el, el metal con... Ah, oh, tío. Vale, artesanía de metal. Vigas y bobinas, pero en vez de eh, gastar recursos, gasta combustible. Pero sigo sin mi remolque o mi proveedor de suministros. Un proveedor que me permita eh, tener consumibles. Si a mí me da la sensación de que en algunos de estos no aparece la lista completa de los de los eh, de lo que tiene. Vamos a hacer una prueba. Está aquí el Royal vamos a vamos a acercarnos al almacén en un momento para asegurarnos de que no hay consumibles porque si no ya es que el último el, el último recurso que nos quedaría sería que en la granja esa que, que igual todavía no está del todo terminada porque depende de alguna misión haya consumibles y estamos haciendo el canelo pensando que la fase final la podemos hacer ahora. Un poquito lo que nos, ha, lo que nos pasó con lo del, lo del taller. Que la primera misión que queríamos hacer no podíamos hacerlo hasta el final prácticamente. O no la hicimos hasta el final prácticamente. Minimod bastante interesante. Ojo. Que a todo esto tengo que desinstalar los que instalé el otro día para verlos. Vale, espérate que no tengo abierto el panel. Vamos a ver si realmente no hay consumibles. Ladrillos, repuestos, cemento, combustible, bobina, tablones, ladrillos. Nada, pues no, efectivamente no hay. Eh, no nos han engañado. No hay. seguimos teniendo el mismo problema ¿eh? seguimos teniendo un problema con los consumibles y luego está esta zona de aquí que está oculta es... a ver que nos ha pasado por aquí Como radar. Interesante. Voy a mirar una cosa. Y ahora le hacemos un poquito de caso al cacharro ese. Para el tema de las mejoras. Pero bueno, para el tema de las mejoras. Tiene una mini animación y todo. Eh. Este camino aquí también Que este lo vamos a re, eh, lo vamos a rescatar Porque lo hemos utilizado de Lo hemos utilizado de De repostaje Pero esto es para, para el radar de las mejoras Para hacer el puede estar bien bueno, Ponerlo en el tatarín y a la alegría Para las mejoras Que no hace falta otra cosa Que, que llegar al sitio Y, y aceptarla puede valer y nos quitamos el centos si me ha salido ya o sea, salido hace tiempo que sigo sin hacerme la idea de que estamos en 2022 me sigue faltando el 2020 Vemos luego también la otra misión del el túnel noroeste. Negocio hospitalario. Vale, voy a ir al otro mapa, por cierto, porque son misiones de este lado. Me entregan el motel. Troncos cortos, troncos medianos, tablones medianos, tablones largos. Y entregan el motel, piezas de repuesto, consumo. Ojo. Vale, me apunta al otro lado del mapa. Sí, sí. Sí, sí. Carretera, dirección sur. Túnel suroeste. Que este es el. ¿Eh.? ¿qué? No, este no es. Este es el que nos importa tres cojones, en cierto modo. Acceso a la civilización, el túnel noroeste. Esta es la misión buena. Esta es la misión buena. Bueno, entre comillas, porque te deja en el túnel de arriba que hay que dar una vuelta del copón para llegar a ir. No, a ver, como mod me parece interesante un radar que es un accesorio. En, vez, en lugar de poner un cabezón, pones un radar. Me parece cojonudo. Y aquí, hasta que no haga la serrería final... Esta me pide que haga producción de tablones, producción de tablones. Me pide que haga la serrería, entregan el muelle y me dice producción de tablones también, producción de tablones también, producción de tablones también. Me voy a cagar en todo lo que se me haga con la producción de tablones que necesita de la serrería para poder hacerse. Puestos... Pues Repuestos. Cruce. En la casa del cazador. Cabaña del cazador. ¿Sí? A tomar por saco. Se recomienda un explorador, pero si estos son... Ah, será de estos que llevan patinete igual bueno no sé tenemos un problema enorme con los consumibles porque no es que nos pidan cuatro para la misión que tenemos en ciernes que es la de la serría es que nos piden más y cuando y cuando le decimos eh, a ver consumibles nos manda por huevos al otro mapa y si vamos al otro mapa, consumibles nos pide aquí. Pero solo hay dos. Solo hay dos. Voy a tener que investigar al respecto de este problema que nos ha surgido con el, los suministros concretos, con ese suministro en concreto, porque no debería haber problema para hacer las misiones, pero es que en este caso mmm, es un poco lo que nos pasó en, en Wisconsin, que era una de ¿y cómo hacemos esto? En aquel caso había una de las fábricas, de las múltiples fábricas que había que producía. Hasta que conseguimos verlo eso, nos costó. Pero aquí, que ya tenemos, ya sabemos de qué va la cosa. No estoy viendo que haya solución al problema de los consumibles. indagaré un poquito en el mapa. En, algo, en alguna guía. Miraré a ver si hay que hacer algo para obtener esos consumibles. En algún punto, lo que hemos comentado de la granja. Que hicimos la visión de la granja, pero no se ha desbloqueado nada ahí. Igual debía de haberse desbloqueado y se ha quedado pillado, o, o, o que realmente hay en algún otro lugar consumibles por ahí desperdigados en, en un remolque, por, por ejemplo. Y como anticipamos la recogida, cogimos eh, consumibles de ahí para hacer otra misión, igual había por ahí algún otro lugar donde había una ubicación para coger eso. Sí, bueno, ha sido con altibajos, porque ya digo, la idea original, como he titulado, era hacer esa misión. Porque pensaba que había suministros, y hubiera sido pim pam. Hemos estado haciendo unas, unos, unas cuantas tareas, las hemos completado, y ahora lo que nos toca es ver qué pasa con esos consumibles. No sé, no sé lo que. Eh, dónde, dónde habrá que sacarse esos consumibles. Ya digo, eh, no me pueden pedir 10 y que haya 4. Porque no, no, no. Las matemáticas no nos, no nos salen. ¿Y con esto qué podemos hacer? Ahora es lanzaros. Una pequeña raid. ¿Y a dónde vamos a ir? A ver. ¿Qué os apetece? Aquí no me salen todos los que están. ¿Qué os apetece? y racing Fórmula 1. Overwatch. Siguiente. Silente, ¿eh? ¿El ciberpunk dónde? ¿Por qué? Sí. Pues mira, eh, José Manuel no sabe lo que es Overwatch. De forma que os voy a dejar con. Con Cowhead. No sé. <laughs> vale, se acaba de. Mira, pues. Eh... Ya que yo no lo juego. Y se acaba de... Acabo de ver cómo se conectaba. Y yo no lo juego, no sé. Voy a, voy a callar esto por un momento. Voy a callar, y voy a mirar qué es lo que va a hacer. Uy, mira, vale. Pues mira, menos mal que no... Bueno, también es verdad que no... Uy, aquí. Ojo. Esto es un evento, Judith. Eh... Efectivamente, Judith, ya estás allí. Pues bueno, pues te mando. Eh, os voy a dejar con el directo que va a empezar ahora de Gonzalo, de Kigon Kill 66, que va a jugar al Assassin's Creed Valhalla. Le digo, un juego que quiero traer al canal el DLC, la expansión, pero no lo voy a hacer ahora. Tenemos muchos juegos y ese es una expansión que no está en el pase de temporada y no sé yo si me apetece mucho. Pagar el íntegro de un DLC que, que debería haber venido quizás dentro del pase de temporada. Pero bueno, vamos a, a, a dejarlos con Assassin's Creed Valhalla. Con alguien que de estos que se lo pasa de pe a Pa al 100%. A por el platino. Y, y esas cosas. Y además va a hacer un Face Reveal. Eh, eh, así que os voy a dejar con él. A ver que aparezca aquí. Ahí. Y antes de que empiece, ya ahora vamos a lanzar una raíz de gente. Ahí os dejo. Mañana a ver si nos vemos. Igual lo hacemos con Far Cry 6. Para darle ese arrayón que nos falta. Estamos con máximas matanzas, dándoles mucha caña a los de la FND. Así que no os lo perdáis.